pues, pues tienen unas retribuciones diferentes. Entonces nosotros nos oponemos al actual sistema de retribución y lo que defendemos es una equiparación de cuerpos y escalas de tributivo, con lo cual a igual trabajo, igual salario. Con respecto al porcentaje de presupuesto en educación, nosotros pensamos que lo que hay que invertir como mínimo es el presupuesto que la media de la Unión Europea destina a educación, pero por no hablar de cifras, o sea, creemos que lo importante no son las cifras, sino en qué se destina ese dinero que va a, o sea, que queremos destinar a educación. Es decir, nosotros queremos que el dinero que se destine para educación vaya para la escuela pública, para reforzar el sistema público de enseñanza, y dentro del dinero que se destina al sistema público de enseñanza, que se gestione bien y que se invierta bien. Es decir, que el dinero vaya para contratar, para reforzar los equipos de orientación de las áreas, el área de atención a la diversidad, y no para contratar asesores que lo que hacen es realmente es una jubilación encubierta de exalcaldes o exconcejales de diferentes ayuntamientos que poco van a aportar de asesoramiento en la consejería. O programas, por ejemplo, como el programa bilingüe, en el cual consideramos que hay que evaluar y revisar, ya que lo que se ha puesto en marcha hasta el momento, por lo menos en secundaria, que es donde más claramente se percibe, es un modelo que segrega y que clasifica al alumnado entre de primera categoría y de segunda categoría. Entonces, más que hablar de cifras, creemos que lo importante es en qué se va a destinar ese dinero público. No, es que trabajo en la consejería, y decir el tema de los asesores, lamento decir que no se sé. Las personas que están como asesores técnicos educativos entran en una comisión de servicio. El número, como a todos nos ha tocado, se ha reducido significativamente y son trabajadores que no han ido para ir a limitar. Aquello de los truques de la riqueza está un poco ya caduco, lo siento. Y no soy asesora, ¿eh? En defensa de las personas que están trabajando en la consejería, en una mesa, eso, disculparme, porque son trabajadores, lo siento, pero eso no lo puedo decir. Gracias.